Muy buenas, compañera. Muy buenas, compañero. ¿Qué tal estamos? Bueno, a ver, estoy flipando un poquito. Os cuento. Esta es mi segunda salida de pesca en Navidades. La primera fue en Valdoviño, que ya os lo enseñé hace un par de semanas. O eso creo. No sé cómo habré publicado los vídeos. Estoy hablando desde antes de publicarlos. Pero bueno, creo que la habré publicado hace dos semanas. Pues bien, hoy vuelvo a estar en la misma zona. Y no solo en la misma zona, en la misma punta. Es una punta extensísima. O sea, aquí hay decenas y decenas y decenas de pesqueros súper diferentes. Pero es esa zona que os comentaba que estuve explorando en mi anterior salida. ¿Por qué estoy aquí? Teniendo Galicia tantos cientos y cientos de kilómetros de costa. Pues mirad, porque supuestamente, de hecho, bueno, me he dormido a las 2 de la mañana, me he despertado a las 4, son las 8 y media. Sabéis que vivo muy lejos del mar. Bueno, vivo, mis padres viven. Y como estoy en su casa a estas Navidades, pues es una buena pateada al mar. Como iba diciendo, me estuve hasta las 2 rayándome, viendo Winguru, Windy, mirando Google Earth, Google Maps. ¿Por qué? Bueno, sabéis que llevamos una temporada de borrasca tras borrasca. Quería aprovechar estos días. Y el tema es que está lloviendo, está jarreando en toda Galicia. Y hoy y mañana nos daba como que la parte cantábrica, es decir, a partir del Cabo Ortegal y la Estaca de Bares hacia el oriente, supuestamente no llovía o iba a llover muy poco. Por eso me había decidido ir a la Mariña Lucense, a la costa de Lugo. Problema, la costa de Lugo es una costa muy expuesta y tenemos estos días entre 3 y más de 4 metros de ola. Por lo tanto, encontrar buenos pesqueros a cubierto no estaría fácil. Por eso me he decidido venir un poquito antes de esa zona en la que cambia el tiempo, ya os digo, Estaca de Bares, Cabo Ortegal, a la zona de Valdoviño, que es prácticamente la zona inmediatamente anterior. Pero me estoy encontrando una situación totalmente diferente a la que indicaban los pronósticos. Porque mirad, supuestamente yo venía acojonado. Tenía, según las previsiones, teníamos todo en contra. Teníamos vientos del sur estos dos días de entre 40 y más de 60 km por hora. Ya os digo, olas entre 3 y más de 4 metros. Encima lleva diluviando 4 días, por lo tanto es muy probable que nos encontremos la costa llenísima de agua dulce y por si fuera poco nos va a coincidir la marea bajando. De hecho fue la pleamar hace una hora. Entre que llegamos y tal, empezaremos a pescar en la mitad de la marea para abajo. Así que tras darle muchas vueltas, venía pensando en unas puestas que vi desde arriba, la verdad no sé si se pueden bajar, unas puestas que había visto aquí en mi última salida, que nos protegerían del fuerte mar de 4 metros y supuestamente nos protegerían también de esos vientos tan tan fuertes del sur. Pero el caso es que estoy aquí y el mar, a ver, no lo he visto muy bien tampoco, tengo que ver las zonas más expuestas, pero el mar yo diría que no tiene ni 2 metros, o como mucho 2 metros tendrá. Y el viento ya lo veis, cero o prácticamente cero, estoy flipando. Entonces bueno, buscando todos estos factores, quiero decir, que nos protejan de un fuerte oleaje que viene del noroeste, que nos proteja del fuerte viento que viene del sur, y aún encima estaba buscando pesqueros de calado, ya que vamos a tener que pescar de media marea para abajo y del repunte de la bajamar hasta la mitad de la marea subiendo, es decir, vamos a comernos todo bajamar. Así que bueno, lo he dicho, que estoy un poquito desconcertado, pero yo voy a seguir con el plan inicial, aunque evidentemente lo lógico es que nos adaptemos, pero voy a echar, antes de nada, una ojeada a las puestas que tenía en mente, sobre todo, por si fuese que el viento se nos va a echar en breves o así. Así que venga, ¡vamos allá! Thank you.
Bueno, pues ya estaríamos. A ver, esta puesta, la verdad es que tiene... Con cuidado. Muy poquita rompiente. Está muy suave, muy suave, muy suave. Pero, no sé, me da buen rollo. Me da buen rollo, voy a confiar. Un ratito, por lo menos, que tiempo de cambiarnos tenemos. Tenemos todo el día. Lo que sí, vienen cada poco unas rachas de viento bastante fuertes. Lo bueno es que me dan de espaldas. Voy a lanzar aquí. No debería tener problema. Y nada, os voy a enseñar un poquito por encima. Bueno, veis que está tirado, tirado el mar. Hay una frecuencia 15, por lo tanto, a veces, bueno, pues se anima un poco cuando vienen las series de olas. Bastante incómoda la puesta. Es todo como en rampas verticales. Entonces, bueno, tengo ahí un sitio para apoyarme. Tengo otro aquí, que es donde estoy. Por aquí es todo tierra suelta. No puedo poner nada, ni ponerme yo, mucho menos. Es cosas por ahí desperdigadas, un poco las grietas. De carnada, sardina y langostino tenemos. Vamos a empezar con sardina. Vamos a empezar... No, tengo que encarnar un langostino. Opa. Ahí está. Vamos a empezar con langostino. Y nada, seguimos probando la Yuki Neox Vigor de 6 metros con el Tika Tempest T4000. Vamos a echar un poquito de engodo y vamos allá. ¿Veis? Mira, ahora viene aquí una serie. Se anima, es el momento. Vamos allá. Bueno, pues aquí ya estuvimos nosotros, pero ellos no están. Ya hemos hecho bastantes intentos, suficientes, y toca moverse. Siempre os digo, el peor enemigo del pescador son sus piernas vagas. Venga, a buscar otro sitio. Una pequeña reflexión, y sé que soy pesado con el tema de la seguridad, pero para mí es que es lo más importante, no hay nada más importante que la vida. Visteis que me calenté, bajé por aquí, estuve a punto, a ver si lo veo, opa, de pasar a esta puntita de aquí. Os voy a enseñar con más detalle. Si os fijáis, llegué más o menos hasta aquí, hasta el principio, y luego ya vi todo lleno de verdín, di un par de pasos y lo vi súper peligroso. Encima hay zonas que no tienen más de medio metro de ancho, un paso en falso y nos vamos al mar. ¿La apuesta perfecta? Sí, la apuesta perfecta porque nos permite pescar para aquí, nos permite pescar de frente, nos permite pescar todo este frontal. ¿Merece la pena? No, nunca, jamás. O sea, nunca ninguna apuesta merece la pena.
asumir tal riesgo. Entonces, bueno, pues me he venido para aquí, vamos a hacer pesca desde Prado. Ni siquiera veo lo que tengo debajo. No sé si seré capaz de sacar los peces desde aquí, pero al menos aquí voy a estar tranquilo y al menos voy a estar más seguro que ahí. Así que venga, vamos allá, vamos a probar con sardina. Ahora aquí, a ver, he cambiado la boya, he puesto una boya de 20 gramos o 25, no sé más o menos, y a ver si consigo trabajar, porque hace bastante viento, tengo que trabajarlo lejos, estamos altos, el mar aquí está bastante más fuerte, ahora mismo estamos en una quedada, pero mirad las olas que vienen ahí, ya veréis el lío que montan. Seguimos tal cual estábamos, el bajo línea lo he conservado, con 0,21, hasta que aguante, venga, vamos allá. Se me ha caído al mar el cubo de macizo. ¡Mima! La que hemos liado. Se me ha caído el cubo de macizo al mar. Estamos así como en pendiente. ¡Ah! Bueno, pues vamos a darle caña hasta que aguante. La que hemos liado. ¡Ay, Dios, Dios! La que hemos liado. Bonito, ¿eh? A ver ahora qué hacemos. ¡Mima! Y este de perrón. Que no rompa. Vamos arriba. ¡Upa! Al Prado. Qué bueno. Qué lástima que se me haya caído el cubo de macizo, porque creo que hoy, bien usado, la íbamos a liar bien parda. Qué pasada. ¡Buah! Me cago la leche. Joder. Mirad el cubo, no sé si se ve la imagen, ahí está el cubo flotando. Joder, me jode por seguramente haberme auto boicoteado la jornada, haberme la arruinado, pero sobre todo por echar semejante basura al mar, joder. Me cago en la leche.
es que encima con la con el periodo de ola que hay lo va a sacar fuera en nada. Se va a llevar el macizo a Cuenca. Buah, qué cagada. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Qué media de tamaño, ¿eh? Qué media de tamaño. Me enganché a perder tiempo, a perder más tiempo, perdí todo el bajo de línea. ¡Ah! Cuanto más prisa se tiene, peor salen las cosas. Bueno, creo que vamos a armar otro aparejo rápido. Bueno, he aprovechado para cambiar del 0.21 que tenía al 0.23. Que bueno, ya habéis visto los perrotes que hemos sacado con el 0.21. Pero así aprieto a muerte el freno, los vamos a subir mejor y vamos con menos miedo. ¡A muerte! Esto está a muerte. Vamos allá, venga. ¡Uepa! A ver si queda alguno por ahí. A ver si no se hartaron. Como dicen los amigos asturianos, si no se fartucaron. Y a ver si no enroco en el mismo sitio. Porque estoy ahora mismo pasando por encima de esa piedra. Tengo un amigo portugués, un grandísimo pescador, que siempre dice: si llevas un rato pescando sargos y todavía no has enrocado con el fondo, no estás pescando sargos.
Ahí estamos. ¡A muerte! ¡Oh! Tanto a muerte que se me soltó. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Joder! ¡Oh! Vaya lío me montó. ¿Pero será posible? ¿Cuánto más prisa tenemos? ¡Joder! ¿Cuánto más prisa tenemos? ¡Joder! Ya están comiendo con recelo. ¡Me cago en la leche! Yo creo que ya están saciados con los 3 kilos de sardina machacada que he echado al mar, me cago en tal. Y espérate que no entren las bogas con tal cantidad de macizo, seguido. Ya estoy sin cebo. Vamos a volver a la sardina. Vamos aquí. Mejor la sardina que el langostino, ¿eh? Mejor la sardina que el langostino. Entra mejor. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado lo que viene ahí. ¡Hostia! Rompió. Rompió. Eso era enorme. Rompió o soltó, vamos a ver. Rompió. Rompió, rompió. Ahora ya lleva un rato sin. Ya lleva un rato sin picar ninguno, ¿eh? Bueno. Oye. Al final. Para haber jodido el pesquero. Tampoco está tan mal, ¿eh? Tampoco está tan mal la jornada. Ahí estamos. Bueno, son las 12:30, se ha parado la actividad totalmente y bien, podríamos dejar aquí la jornada. Pero se me ha ocurrido una idea. Antes de nada, voy a comer algo. Tengo muchísima hambre, llevo de las 4 de la mañana que desayuné, con hambre negra.
Me traje unos mejillones en lata, en salsa de vieira, y una latita de atún en conservas, para comer. Me quedan 4 sardinas. Tenemos tierra. Ya veis por dónde voy, ¿no? Vamos a probar, vamos a hacer un experimento. Vamos a dejar descansar una hora el pesquero. Ya os digo, son las 12:30, el repunte de la bajamar es a la 1:30. Aquí tenemos bastante calado. Vamos a dejar descansar, una horita más o menos, hasta el repunte de la bajamar. Y luego voy a hacerme un engodo con la lata de atún. Voy a sacrificar la mitad de mi comida. La lata de atún, las sardinas que tengo, y voy a coger tierra y echarlo todo en el cubo y probar suerte. Y probar suerte. A ver qué pasa. Es posible que no funcione, no porque no vaya a funcionar ese engodo, que yo creo que sí que funcionaría, sino por la que hemos liado con el cubo. O sea, realmente el problema de echar tanto engodo tan seguido es que llenamos a los peces y claro, se ponen como locos. Tenemos, ya lo habéis visto, unos minutos de muchísima actividad y luego chao, con la barriga llena, o se piran o están ahí pero no quieren saber nada de la comida, del cebo. Así que bueno, dentro de lo que cabe, dentro del desastre que pudo ser, no fue tan malo. Creo que si hubiéramos gestionado bien el engodo, hubiéramos liado una aquí, lo hubiéramos liado parda. Pero bueno, no ha estado mal. Y vamos a ver si todavía tenemos una segunda parte de la jornada. Johnny, te lo dedico, Johnny. Eso era un pez y se enrocó. Se metió ahí detrás. Voy a perder el aparejo. Ah, se soltó. Joder, qué cantidad de fallos estoy teniendo hoy. No es mi día, No es mi día. Joder. Cago en la leche.
Un móvil. Enorme. Uf. Esto no lo sacamos ni de coña. No lo sacamos ni de coña. Va. ¿Cómo responde el equipo? Me cago en la leche. ¿Cómo responde? ¡Wow! Bueno, no es tan grande como parecía, ¿eh? ¿Pero qué bicharraco es este? ¡Buah! ¡Pedazo de sargo! ¡Vamos allá! A ver si lo hemos sacado. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y otro sarguito para arriba. Ah, no, 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 ahí no. Otro sargo para arriba. Bueno, hoy por lo menos caen blandito. Caen sobre una mullida camita de hierba. Bueno, pues por mi parte, más que suficiente. Ya hemos sacado bastantes sargos, lo hemos pasado muy bien, hemos conseguido evitar la lluvia. Me parece que pasa como por mi izquierda y pasa por mi derecha, pero por aquí no, es una pasada. Y ya para terminar os voy a enseñar un poco lo que he usado. Bueno, lo que es el conjunto caña carrete, ya lo habéis visto. La Yuki Neox Vigor de 6 metros, el Tika Tempest TT 4000. Seguimos sin estrenar la Yuki Spirit de 5 metros para el plomín, pero es que bueno, como están picando a boya, pues tampoco le veía mucho sentido a cambiar de técnica. La boya, hablando de boya, es esta boya sin lastrar de Gazi, creo que es de 20 o de 25. Yo la he lastrado con 20 y yo creo que todavía aguanta con algo más. Debe ser de 24 o 25. Y luego, por último, hemos estado pescando al principio.
con los Mustafa Allround del 2, Chinú, y después con los Gamakatsu del 8. De hilos, aquí están los dos que hemos utilizado hoy, el 23 y el 21 del Tanner Bear Kite Fishing, y de cebo, langostino y sardina. Así, a modo de curiosidad, os diré que al principio picaban mucho mejor con sardina y al final picaban mucho mejor con langostino. Esto lo digo por el tema de otra prueba más, ¿no? De eso que me gusta a mí llamar los talibanes de la pesca. Los talibanes, que tiene que ser su cebo, su boya, su hilo, su todo, que es lo mejor. Que no, que la pesca no es una ciencia exacta, para nada. Que los peces mandan y a veces son caprichosos. Bueno, recuerda dar un like, suscribirte y activar la campanita si todavía no lo has hecho, para no perderte los vídeos semanales sobre esta aventura. Recuerda que si quieres aprender a pescar sargos, estaré encantado de contar contigo en la Escuela del Sargo. Tienes también disponibles los pesqueros de sargo, también meter este pesquero, evidentemente, los pesqueros de sargo. Y por último, puedes hacerte con estos equipos, puedes comprar todo tipo de materiales para la pesca del sargo en la tienda del sargo. Todo esto lo tenéis en la web, larutadelsargo.com. Y además de estas tres formas, con la escuela, con los pesqueros y con la tienda, podéis apoyar al canal y permitirme que siga haciendo estos vídeos y que los comparta con vosotros. Nada más, un fuerte abrazo, buena pesca y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!